Muy buenas, me pilláis viendo sentado como Don Draper, pero viendo la segunda temporada de House of Cards, que este 14 de febrero se puso a disposición de todos los clientes de la plataforma americana Netflix. Aquí en España la puso a disposición de los clientes otra plataforma digital española, y además de una tacada, los 13 episodios, de modo que cuando veáis esto, a mí comentando la serie, probablemente haya mucha gente que ya se la haya tragado entera. ¿Qué es House of Cards? Para quien no lo sepa, pues te cuenta el ascenso al poder en la Casa Blanca de un político demócrata interpretado por Kevin Spacey, al cual solo le falta dos cuernos y el rabo para ser el diablo, ¿no? Es una de las múltiples bromas de la serie que narra el ascenso al poder de él y de su esposa, vinculada también a las élites de los negocios. ¿Qué es lo que ocurre en esta segunda temporada? Pues bueno, obviamente no os lo vamos a contar todo, pero en el primer capítulo sucede algo muy grande que yo personalmente necesité procesar durante un tiempo, porque tampoco era exactamente lo que esperas de House of Cards, que es una serie pues un poquito más sutil, pero que en esta segunda temporada entra verdaderamente a saco, liquidando todos los cabos sueltos de la anterior, de lo que se dejaron en la primera. Bueno, una vez que se recupera de eso, sí que es cierto que entramos en lo que viene siendo la trama, con Kevin Spacey ya haciendo de vicepresidente, y todos los enredos políticos y ese mundo del politiqueo ya con ramalazos de thriller es lo que veremos en esta segunda temporada, que realmente da lo que promete, es decir, algo muy bueno, y con Kevin Spacey hablando a la cámara, contando bromas macabras y confesando al espectador y casi haciéndole cómplice de todas sus maldades. House of Cards temporada 2 es probablemente una de las buenas series que veremos en este año 2014.